Axel Stone. Blazy Fielding. Muy bueno, chavales. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Me gustaría deciros que este vídeo o este directo, o como lo queramos llamar, o bienvenidos a este primer directo, vídeo, barra, lo que queréis llamar de Street of Rage 4. No sé cómo lo voy a hacer, si voy a subir las 2 horas del tirón de todo lo que es el gameplay completo o si voy a subir diferentes fases, ¿vale? Me gustaría deciros que lo estaré pasando o que lo voy a estar pasando o que lo he pasado en Twitch, por si muchos no me seguían en Twitch, mi Twitch es el mismo que mi nombre de YouTube. Vale, estáis totalmente invitados para cuando queráis seguirme, pasaros por allí, ya que muchos juegos van a subirse en Twitch, me los voy a pasar en Twitch y luego los voy a resubir a YouTube, ¿vale? Así que nada, gente, espero que disfrutéis el vídeo y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Let's go! A ver si ahora me deja. Ahora. Vale. Pues mira, ha salido hoy, Charlie, tío. Es el Street of Rage 4. Street of Rage. O Rage 4. Que está en el Xbox Game Pass. Game Pass. Que es, entre comillas, llamémoslo gratuito, ¿vale? Ha pasado 10 años desde la caída de Mr. Lee. Efectivamente, 4 euros en PC. Eso indica todo. Había reinado la ciudad hasta ahora. Un nuevo imperio del crimen y está corrompiendo toda la fuerza del orden de la ciudad. Se rumorea que está bajo el mando de la mismísima prole de Mr. Lee. Los mellizos y los 60 de una fuerza para adelante junto con estos 4 justicianos enfrentan al sindicato y en Street of Rage. Que hay que tener en cuenta que el Game Pass no es el mismo el Game Pass Ultimate, es decir, el Game Pass de PC con el Game Pass de Xbox, ¿vale? No es el mismo, no hay los mismos juegos. Hay que tener un poco eso. Hay una opción que es el Ultimate, que tiene los dos, tiene tanto de PC. Efectivamente. Cada uno tiene diferentes. No saben los mismos juegos para ambas plataformas. Efectivamente. No hay en el Xbox Game Pass no hay. Lo hay para PC y lo hay para Xbox, no hay. Ya se ve grandote. Sí, se ve de loco, tío. Toda de puta madre. Uy, toma, perro. Mira. ¡Ah! Ven para acá. Acaba de pegarme. Me pega saltito. Sí, pero esto es un poquito para la conexión. Los movimientos especiales y consumen salud. Vale, esos son. Si te acercas mucho, los coges automáticamente, ¿eh? Mira, acércate, acércate. No, no, pero bien, pero cerca entero. Mira, absorbiéndolo. No, mira. No he tocado nada. Cógelo eso, coge eso. No sé si eso es lo mío. A la B, al de la derecha. ¿Qué pasa ahí? Hay que ir. Sí, go. Va, sí, va un poquillo a tirones, no sé por qué motivo, tío. A ver si es cuando vaya estableciendo un poquito la conexión. Yo no estoy bajando nada ni nada. Mira a ver si tú a lo mejor estás bajando algo, tío. No, a mí no me va tan mal, ¿eh? Hijo puta. Fuera. Y yo también lo he escuchado. Una Duken, what the fuck. ¿Cómo se lanza? A la B, al mismo que lo coges. Ah, vale. Toma cuchillito. Al lío, atrás. No, tranquilo que viene por los dos lados. ¿Cómo era eso, tío? No me acuerdo cómo se le daba la vuelta al personaje, tío. ¿Y qué lo hacía? Ah, pues no, a mí no me da. Con esta bestia no va, ¿eh? Ah, y saltando y. Pues a mí no me deja, tío. A mí no me deja. ¿Será que este no me deja? ¿Será que yo soy más bruto? Cógelo tú, que te matan. ¡Que te matan! ¡Estás a uno! What the fuck, loco. Estaba a uno, tío. A la vez, todo a la vez. Estaba a uno de vida, tío, y te han matado por no coger el... No, yo no sigo. Sí, pero es que es diferente. Hace diferente combos, ¿eh? Yo no puedo. Tú, cuando lo tienes cogido así, lo puedes. Si le das al del otro lado, lo tiras para el otro lado. Ahí está.
Toma, perro, te reviento. No, este es para abajo. Este es, no, no, este es un poquito para abajo. Coge el dinerito. Cógelo, cógelo. No, no vale para nada. Coge. Bueno, la vida déjamela a mí que estoy. Sí, sí, sí. A ver si te puedo pegar con el palo, bro. ¿Qué haces? Coge eso ahora. Es que automáticamente. Yo cojo los dos automáticamente. Yo cojo los dos automáticamente y le hago el combo ese raro. Mira. Toma, perro. Bueno. Coche, hay que reventarlo. Que es un logro. Revienta el coche, que es un logro. Reviéntalo, reviéntalo. Cógelo, coge eso. Buah, chaval. Vale, los movimientos especiales consumen salud, que es la I, ¿eh? La I y la B son movimientos de estrella, que tú tienes dos y yo tengo solo uno, porque no he cogido esa estrella. Cógelo tú, cógelo tú. Que yo tengo una vida todavía. Sí, este quita vida. Coge el palo y le pega palazos. Cuidado que se tira. ¡Dale, dale, dale! Cuidado. Como a perro. Ah, está low. Grande. Pero tío, ¿cuándo cojones te van a dar una puta vida extra, tío? Eso digo yo. ¿Aquí no dan vida extra o qué? Estás a cero, tío. Cuando te veamos apurado me avisa y voy ya por ti. Cuidado con el cable, cuidado con el cable. A mí no me va tan mal, ¿eh? Cuidado con el cable, que la zona esa pega. Coge la manzana, tío. No te pongas ahí. En el cable roto, en la zona rota no. Coge la. Coge la estrella, por si tú necesitas tirar movimiento estrella. Que yo ahora me moví bien de vida. Toma, perro. Cuidado que te quedas ahí, ¿eh? Coge las dos cosas. Coge dinero, por si con dinero te da vida extra barro, tío. El pollo, a ver si también te tira algo, tío. Ah, por ahí, por arriba, por arriba. Vale, yo curo atrás. What? Esta será el boss, ¿no? Sí, esta, sí, sí, este es el boss. Ten cuidado, tú tranquilo que yo puedo. Yo voy reventándola. Vale, tío. Hay que tener cuidado cuando tire eso, hay que. Sí, sí, la manzana para ti. ¡No! Cuidado, cuando tú veas eso, te retiras, ¿eh? Grande, grande, grande. ¡No, no, 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 no! ¡Ah! Me va a matar, hija puta. Cuidado, vete, 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 vete. Hijo de puta. Ah, perdón, no lo había visto, tío, que había un pollo abajo. ¿Pero por qué cojones?
Hay un movimiento especial, lo voy a tirar ahora, tío. Te lo he dicho, la I ya la ve. Tú tienes 3 estrellas, yo no puedo tirar más. Grande. Cuidado que está el low, ¿eh? Coge esa si quieres. Bueno, la cojo yo, da igual. La cojo yo, cuidado. Voy yo, me voy a acercar yo. Uf. Vale, no pasa nada si me quito una vida. Cuidado, pero no mueras, ¿eh? Está uno ya. Madre mía. Tranquilo, no mueras. GG. Stage 1 clear. Toma, perra. ¡Aduken! Totalmente. El que es Thor. ¿Torken? ¿Qué coño es? Puntuación. Pocos puntos, tío, ¿no? Podemos cambiar de jugador entre misión y misión, ¿eh? Y no, no, yo veía ya muerte. Yo veía ya muerte con Liu Kang. Das un poco de variedad a tu streaming. No, yo veía ya muerte con Liu Kang. ¿Cómo era este, tío? El que tenía los dos brazos, tío. No me acuerdo el nombre. ¿El Mortal Kombat era o de? No me acuerdo. Esta organización son demasiado poderosos. Lo controlan todo y a todos. Hay alguien que pueda ayudarnos. Yo voy a ser amigo de ellos. Distrito Policial, Stage 2. Vale, nos dan vida, ¿eh? Ahora sí, sí, empezamos la misión. A perro. Espera. Un momento atrás. Ah, no podemos nada. Ahora, contra los policías también. Ferocio. Revienta ahí, Ferocio. Sí, no sé. Ah, oh, vale, lío. ¿Esto qué? Aquí no hay un botón para que... No lo sé, yo lo estoy probando, tío, pero no estoy seguro, tío. Creo que no, ¿eh? Es que, tío, lo hace solo, tío. ¡Ay, pollito, para ti! ¡Corre! ¿Eso qué es, un taser? ¡Cógelo, tío! Dale, dar un viaje. ¿Lol? ¿Ya está? Atrás, tienes uno. ¿Qué coge eso? No, va, no mola mucho. ¿Puedo jugar esto? ¿Qué es? Toma, perro. Dinero. Hostia, vaya gancho que me ha pegado, no es nota. Sí, yo creo que cuando se pone rojo parece que es como si le quedara uno de vida. ¿Eso lo has hecho tú? ¿Cómo carajo lo has hecho, bro? Ya aprendí. Closer, loco, gracias por el reto, bro, tío. Te agradezco. Yo creo que mi personaje es un poco más tocho. Y le cuesta más... ¿Cómo coño es, loco? Casi lo he hecho. LOL. Voy a poner el otro lado, venga, lo reventamos. La porra, voy a coger la porra. A darle la boca a la gente. ¿Te gusta una porra? Hombre, le voy a pegar.
A todo el mundo pegándole con la porra en la boca. Toma, toma, toma porra en la boca. Esa mesa se rompe. Toma, toma porra en la boca. ¿Podemos romper las mesas? Lo del agua seguro. ¿No? Mira, ve, tíralo, a ver si tú eres capaz. Sí, yo a mí no me dejaba, tío. Tu puta madre. Buena. ¿A qué botón, tío? ¿Le das a la normal en el aire o cómo va el rollo? LOL. Hostia, chaval. Ah, saltas y le das a la I. A ver. What the fuck? Vale. Vale, voy para allá contigo. Coge la comida. ¿Dónde va el loco? ¿Dónde va Barley? Te reventamos, perro. Abusando. El agua. Aquí tiene que haber algo. ¿Eso qué es? ¿Un táser o algo? Cógelo. El pollo. No. Oh, puta. Toma, perro. Ahí sí. Nada, nada, bastante easy por ahora. Yo estoy medio muerto, ¿eh, bro? Que tú lo sepas. Necesito. Me va a quitar la vida ya. Voy a coger esto a ver si hubiera algo. Dame algo pequeñito. El escudo quitado. Vale, el escudo quitado. Está uno, ¿eh? Sigue. ¿Otro escudo? Sigue conmigo. Ya está low. Muerto. Hola. Que la tuya parece mejor. Pone vida extra, tío. Pero no entiendo por qué pone vida extra si yo no la veo. El movimiento especial solo es uno, ¿no? Solo El es movimiento especial, si sí, la I y la B a la vez, es solo uno. La más renta es el principio. Yo creo que será el último. Voy a coger este pollito. No sé yo qué hace este pavo. ¡Oh, hostia! Voy a los dos en braga. Ven para acá, bro. Policía principal, cuidado que te coge, ¿eh? Uf, ¿dónde vas? Toma, perro. Buenísima. Ve al de atrás, que yo lo tengo ya posicionado. Vale, es que cuando hacer combo. No, es que llega un momento en que no puedo cogerlo. Como se esté preparando para atacar, no puedo cogerlo. Cuidado. Buenísima. Vale, estoy ahora mismo ya low para una vida. Cuidado, cuidado. ¡No! ¡Guau! ¿Cómo me ha cogido, chaval? Bueno, me ha quitado vida. Me ha quitado una vida, pero a ese lo reventamos ya. Voy a pegar con la porra, cuidado. ¡Guau! ¡Hostia! Ese combo no lo sabía yo, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. Que no le hace nada a la porra, tío. Hay una taser ahí. Lo voy a probar. Me hace un carajo, tío. La puta taser. Buenísima. Sigue.
Alguno, Hoy, mío ya. Buenísima. Pues este stage ha sido como más fácil, ¿no, tío? A mí me ha resultado más fácil que antes. Sí. Bueno, de la parte también lo hemos hecho. Ah, vale. Puntuación acumulada. Vale. Ahora lo entiendo. Ahora sí. Let's go. Sí, no están mal, sí. Se le ve, tío, porque está es 10 años mayor, ¿sabes? Por eso se le ve así de más grado. Hostia, verdad, yo te tengo que mandar un dibujo hecho de Vegeta ahí. Yo, a ver si la manda, ¿no? Sí, es que se nota que tienen 10 años más. Bueno. Cojones. Sí, los dos protagonistas tienen 10 años más. Este central y el que tú llevas y la tía de rojo. ¿Tú no eras de Sega? No, yo no era de Sega, una polla, vamos. De la época de la Game Gear, ¿sabes? Pff. Tú siempre has sido de Nintendo. Yo he sido de todas, ellos. Yo he tenido la Nintendo 64, la Master System, la Game Gear, la Game Boy. Era un enganchado, ¿no? Una engancheta, ¿no? La Dreamcast la tuve también. La Drinker, la que no tuve fue la Sega Saturn, tío. Venga, tío, hasta luego. La Sega Saturn es la que no tuve, tío. Porque ahí en esa generación me decanté por la Nintendo 64, tío. Que los notas van dando paseitos ahí con las manos en el bolsillo, ¿sabes? Y te rozan y te matan. Cuidado, vete para atrás. Eso es más que nada, sobre todo para tirarlo. Así. Hijo de puta, el cabezazo. Ven para acá. Vale, cuidado. Ah, mira, una estrellita. Hay que ir por abajo. Toma, perro. Cuidado. Hijo de puta, con el cabezazo que pega, chaval. Que te revienta. Y sí, es de loco. Los notas eso que van con las manos en el bolsillo, no veas. Y te pegan un cabezazo, vamos, te dejan fino, ¿sabes? Hijo de puta. Buen provecho. Cuidado con estos gordos, ¿eh? Buah, estos gordos no se le pueden coger, creo, ¿eh? Así se le pueden coger, cuidado. ¡Oh, mierda! Cuidado. ¡No! No lo tires para eso, cabrón. Que no es ningún boss. Nos va a matar, tío, hijo de puta. No es un bo, pero que. Coge eso rápido. No es un bo, tío, pero. Se te ha ido la olla ahí tirando la ulti para pa un hippie, ¿no? Vale. No sé por qué te pones en amarillo, tío. ¿Por qué carajo te pones en amarillo, bro? Sí, porque tendrá a lo mejor un ataque de. Un ataque cargado o algo, ¿no? Creo. Vale, me han matado. A los dos a la vez. Venga, cárgate de atrás. Que
Pues sí pegan, tío, los notas, hijos de puta. Me lo tiras para mí, ¿no? A uno. Y yo, tío, pero ¿por qué no le da? No lo entiendo, tío. Lo tengo encima. ¿Cómo no lo estoy dando, tío? Si te tengo encima. Me cago en mi vida. Un pollo entero, venga, cógelo tú mismo. Vaya tela, tío, vaya tela, loco. Ahora, uff. ¿Lo pone grande? ¿Qué ha pasado? Mira, cógela tú. Coge la estrella, que es la ulti. A ver si tienes una ulti. Reviéntala, sigue. Ya, bueno, pero algo. Algo por lo menos le vamos quitando, tío. Mira, otro logro. Vino desperdiciado. No está haciendo mucha cosa ahora, tío. Sí. Latigazo que me ha pegado. Hija de perra. ¿Me dejas, loco? ¿Me dejas, señora? ¿De pegarme latigazos, por favor? Mira, lleva. Dale. Véntala ahí. A tu casa, Krug. Vale. Sí, no. Bueno, aquí hemos. Yo creo que hemos perdido una vida tontamente, tío. Podríamos haberlo pasado con las dos vidas, pero bueno. Bueno, poco a poco vamos mejorando. Y la puntuación es la global del, digamos, del juego, ¿eh? Caramba. Perdonarán más. Vamos a chocar. No hay mucha historia, tío. Están apareciendo personajes ahí aleatorios un poco random. Interprete. Muelle viejo. Vale, let's go. Y dinerito. Hostia. Yo voy adelante. ¿Has visto eso? ¿Qué ha pasado? Aquí abajo hay un sitio donde salta. Y caes encima de ellos. Porque te quita vida, cabrón. Es como si te estuvieran matando. Coge vida, anda. Los puedes tirar y los matarías. Pero si te caes tú, te quita vida. Mira. Ya esa no sube más, pero lo dejas tocada. ¿Ves? Además es un logro. Bienvenido a World no sé qué City. No te caigas, loco. Ahí hay un pollo, cógelo. Toma, palazo. LOL. Toma, perro. Cuidado. Al low. Vámonos. No, sigue. Toma. Una estrellita. Por mí. Ah, para adelante. Qué buena gracia, loco. Ha salvado ahí el culo con el nota ese del cuchillo. En verdad es porque quiero coger el bate, ¿no? Ya, lo sé que no lo has hecho queriendo. Sé que no lo has hecho queriendo, se te ha notado. ¡Hostia! Digo, voy a soltar lo que tengo que coger el bate, esto va a poner el suelo. Y mira. Pero ¿por qué no te caes, loco? ¡Cáete, hombre! Cuidado, que te están reventando ahí. Ya, lo que pasa es que le tengo que atrever a atar.
Uf. Oh, oh. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un truco. Él lo lleva. No lo gasté, tú no lo gasté, ¿eh? Cuidado que te matan, ¿eh? Estás a uno de vida. Han quitado ya la vida, ¿no? Es que aquí abajo debería de haberlo roto. Seguro que había comida, tío, claro. Coge la manzana. Espérate, ¿aquí hay algo? ¡Hostia! ¡Lol! No sé qué he cogido, pero había algo. Tiene toda la pinta que me van a pegar un copyright en YouTube con este, con esta banda sonora que flipa, chaval. Me va a decir, no, compañero. Esto no. Coge la botella que te va. Dan un logro si estrellas la botella en la cabeza de alguien. Dale, dale. Pero pegándole, pegándole. ¿What? ¿Qué has hecho? Le has dado el botón para ver el logro, a lo mejor. Porque se ha quedado pillado, ¿no? Te ha saltado, ¿no? El logro, ¿no? Te habrá saltado, ¿no? Atrás, atrás, Joaquín. Adelante. Te llevo un navajazo, primo. El boss, ¿no? ¡Buf! Aquí hay comida, ¿vale? Aquí. Qué buena. No lo coge, no coge el pollo. No, lo mismo se te iba la olla ahí. Buenísima. Y voy a tirar la ulti ya, ¿eh? Dale ahí un poquito. Espérate, aguántala, aguántala. Y le quita regular. ¡Uy, uy, uy! ¡Puta madre! Algo hace, algo hace. Cuidado que ahora nos atropella. No, ¿qué es esto? ¿Un bazooka? ¡Muévete, muévete, muévete! Cuidado, cuidado. Van a ir cayendo. ¡Wow! Van a ir cayendo. Me como ya eso, ¿eh? Hay que estar pendiente al suelo, ¿eh? Cuidado. ¡Buah! Vaya tela, dos veces seguida. ¡No! Me la comí, tío, me cago en mi vida. Ven para acá, bro. Cuidado. Buah, tío. Que para la partida. Vale, ahora van a caer más, ¿eh? Mira. Vamos a hacer una cosa, te la voy a... Espera, espera, te la voy a aguantar ahora y ahora te tiras. Te la aguanto, espera. ¡Oh! No, 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 no. Joder, con la mierda. Me reventó. Ahora. Cuidado. Joder, que caen dos seguidos, tío. Ahora sí, ya está, se acabó. Está uno, tío, y no somos capaces de terminarla. Ahora sí. Joder, tío. No, no, totalmente, ¿sabes? No veas. Y ahora para que no diga que la partida sigue. Nos revienta. Bueno, B también, ojo, no lo hemos hecho mal. Vale, let's go. No vas a escapar tan fácilmente. Interpreta ello. Oiga, señora, no se da cuenta de que es el sindicato. Que allá la habéis infringido la ley. Interpreta usted que es más elocuentador que yo. Sí, que fui mi película de hoy. Sí, este era el otro. Este era el compañero del blanco, del rubito.
Creo, ¿eh? A ver, Zapasé no tiene jurisdicción aquí. No te preocupes, cariño, he vuelto. Lo hacemos Sí, es bien. el padre de la. Sí, yo creo que haya salido 4 o 5 veces la palabra papá, lo ha dejado claro. Sí, era la protagonista realmente. Adam desbloqueado. Yo creo que este era el protagonista puntual que tú llevas. Puede ser. Ya, pero me gusta esto de que tú vayas avanzando y ahora, por ejemplo, te hayan desbloqueado un nuevo personaje. Me mola. Sí, Me mola. desbloqueas a todos, lo leí en la Ah, pues review. yo, eso no, ni idea, no sabía. Pues eso me mola a mí. Lo mismo después si me pillo. Pasa por el suelo ese, tío. ¿Qué pasa ahí? No, vida, te quitará vida seguro. Sí, te va quitando vida el tiempo que estés encima, ¿eh? Eso quería saber. Pero te la recupera, ¿eh? Es envenenamiento que luego te lo va recuperando. Conforme. Mira cómo la pegaste tan con el de toma. ¿Esto qué es? ¿Y esto qué es? ¿Veneno? Oh, qué bueno. Se puede poner más veneno de la cuenta. Coge si quieres la manzana. Toma. Deja ahí la manzana esa. No lo coges el pescadito ahí. Voy a coger esta manzana y la cogemos. No, déjala ahí, déjala ahí, déjala ahí, ahora. Toma, bro. Que además, sin verlo venir, te pegan un viaje que te dejan loco, ¿eh? Cuidado. Coge, coge. Van a coger al pollo. Vaya, hombre. Que no entiendo. Muchas veces se queda justo encima, tío. Y no le golpea, tío. Lo sabía. Estaba esperando. Estaba esperando para ver cómo se regateaba o por dónde. Otra vez. Ah, vale, es que viene de arriba hacia abajo. Vale, ahora lo veo. Vale, no, es que yo estaba viendo de dónde venía, es que no lo terminaba de ver claro, tío. Vaya tela, tío. ¿Me lo voy a comer todo? Hoy que tengo ganas de. Vaya tela, compa. Vaya. Esto estaba. Vale, ahora sí. Otro, comete otro más, No, otro. lo voy para allá, ya no me como ninguno. Quien quiera que venga. Otro, venga, venga, venga. No, ya no. Te lo dejo para ti, te lo dejo. Ese te lo comes tú. Uy. Vale, dinero. What the. No me jodas que me ha matado, tío. Puto gancho de mierda, tío. La primera vez es la que te cae. Ah. Lástima, robot, ya la gente. Qué coraje, tío. Me ha dado. Perder ahí una vida tontamente, tío. Mójate, mójate, coge la ulti. Coge la manzana, tío. Que yo ya tengo una vida menos. Vida extra en 6.000. Déjame todo el dinero que veas, ¿vale, tío? Mío, 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 que tengo uno de vida. Déjame a mí, que tengo uno de... Se lo come la tía. Ven para acá, ven para Se lo come, se lo come. Hasta luego, vámonos. Vale, tenemos a este pavo. Voy a coger yo todo el dinero porque creo que ha dicho que hay una vida extra a los 6.000. Coge tú la manzana si quieres. Puta madre, tío, en nota. Vaya estacazo le estoy pegando y no muere. Vale, ha muerto el otro muerto, ¿no? Sí. Vale, y este está uno, dale. Reventado. Vale, para arriba. ¿Qué haces, loco? ¿Ves cómo a veces te quedas encima, tío, y no golpea, tío? Lo cansa Vale. esto, tío.
LOL. Este dinero es mío. Las peluqueras del futuro. Yo lo llamaría de otra manera, más que nada por el nombre. Porque lo llaman Honey. Coge la vida si quieres, coge la manzana. Para que no te maten. Coge la manzana. Hombre, del tirón. No te pares para adelante, no te pares para adelante, no te pares para adelante, que aquí hay cositas. He cogido un trofeo solo para los más hábiles. No sé qué carajo he hecho, pero vale. ¡No! No te vayas tan para adelante, que he perdido la ulti. ¡No! Me ha hecho el salto del tigre. Vaya tela, tío. Cuidado, cuidado que nos quemamos, ¿eh? No me diga que me ha quitado otra vida, tío. Me cago en mi fucking vida. Aquí un trozo de manzana, ¿eh, tío? Cógela. Atrás tuya. Un trozo de manzana. Cógela, coge la manzana. Coge la manzana. Yo me encargo de estos dos. Que ya yo no tengo vida. Ojo, esto, espera. Vale, me deberían haber dado una vida, eso supuestamente decía. Ahí hay un canguro, ¿qué carajo hacer canguro? El canguro pone copas, ¡Ey! Esto no es Overwatch, ¿qué va? El nuevo Overwatch, Rick. ¿Cómo estás, tío? Hostia, totalmente. A ver, me recuerda a Freddy Mercury, a ver. ¿Qué haces, Freddy? ¿Dónde va Barbón? Además se llama Barbón, a ver. Vamos a esperar a la ulti, vamos a aguantar un poquito la ulti hasta que ya nos veamos. Voy a reventar todo esto, que aquí hay cosas. Buena. Déjame la manzana, que estoy a cero. ¿Cómo estás, Rick? ¿Cómo ha ido esta mañana, tío? ¿Y eso, loco? Tengo que hablar contigo, ¿eh? Que he visto esta mañana unas cosas que me parecen alucinantes, tío. Compañero. Voy a romper esto, ¿vale? Ah, sí, ya sí me han dado la vida extra. Vale, será los 8000, vale. Bueno, ahora que tengo una vida extra, ya puedo tirar. Cuidado. Este Rick, tío, lo hay para. Lo hay para Xbox Game Pass, que yo sé que tú lo tienes, tío. Por si te apetece jugarlo, tío, la verdad es que está muy guapo, tío. De hecho, te fui a decir para jugarlo junto, tío, pero ya. Me habló mi compi, un amigo mío de toda la vida, con el que estoy jugando ahora, y digo, bueno, pues ya se lo diré a ver si hacemos otra cosilla, tío, algún día. Esas motos se pueden romper. Pollo, dinerito. Vale, GG. Ya lo sé, tío, lo sé. No es para menos, amigo. No es para menos, tío. A ver si esta tarde, bueno, esta tarde estarás en directo. A ver si podemos charlar, tío, esta tarde o mañana o por la mañana. Prontito, tío. Mañana por la mañana prontito si puedo, tío. Y charlamos un ratillo. ¿Me has dicho que podemos cambiar de? Sí, de... sí. Mira, ahora. Cambiar jugadores. Sí, tío? A la I. Vale, ¿dónde sale? Dale a la I, al de arriba. Ah, ahí está. Ahora. ¿Quieres coger tú a Adam? ¿A quién vas a coger? No, cógetelo tú. Venga, va. Vale, Chinatown. No sé, tío. Yo pues me pasa un montón de juegos esta cuarentena. No, hombre, tío, es que no da para menos, ¿eh? Hacía tiempo que no me pasaba yo tantos juegos. Tío, ahora estoy acostumbrado. Ahora estoy acostumbrado a... Mira, me he pasado los dos Oris.
Buah, tío, que Pues eso. ponerle dos. Que eso son. Ponerle dos. Eso es una obra de arte, ¿eh? El maquinarium, el machinarium. El gris. Ah, el gris, tío, tengo yo ganas de jugarlo, tío. Y el celeste. Hay uno que se llama celeste, que es muy bueno también. ¿Cuál? Ah, sí, el de. Sí, ¿cuál es? Pues hay uno en el Xbox Game Pass, tío, que es de los mismos, del Steel Wom War, pero es de cartas. Yo lo subí al canal. Muy guapo también, tío. Estaba entretenido. Yo es que no le he dado a muchos, tío, nada más que al de cartas este que te he dicho, tío. Pues ya estoy acostumbrado. ¿Será que ya estoy acostumbrado al otro personaje, tío, que ya? Oh, hace un el helicóptero, tío. Qué bueno, chaval. Vale, vamos a hacer una cosa. Que solo uno, el que esté más jodido de vida, el que pierda una primera vida, es el que va a coger a partir de ahora todo el dinero, ¿vale? Porque es el que llega a 8.000 se le da una vida extra. Guau, tío. Mira, ¿ha visto al Sagat? Toma, perro. Espera, aquí arriba hay cosas. Dinerito. What the fuck? Ahora. Vale. Abajo, ¿no? Sí. Cuidado. Tu puta madre. No, déjame la manzana a mí, cabrón. Bueno, pues déjame los dinero, déjame los dinero. Hijo de puta con el cabrón este. Buena, tío. What the fuck? Déjame a mí los dineritos, ¿eh? No, estoy jugando. Estoy acostumbrado al otro personaje, tío. Y estoy jugando con este ahora fatal, tío. Oh, qué bueno este pollo, tío. Me ha venido, vamos. Me ha venido este pollo, vamos. Sí, porque pegan que flipa, ¿sabes? Los sagas estos no vea cómo pegan, tío. Mientras que lo tiro en el aire, le puedo golpear. Ven para acá, compañero. ¿Aló? Vale, sí. No, 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 creo que no. No estoy seguro, tío. Cuando suena está muy guapa, ¿eh? Déjame el dinero, déjame el dinero. No, déjame el dinero para la vida extra, cabrón. No, no, siempre. A partir de ahora, quien pierda primero la vida es el que coge todo el dinero. Porque a los 8.000 creo que era la vida extra. ¿Cómo? Yo con el joystick, tío. A mí no me gusta la cruceta antigua, tío. Ahí hay comida. No, dinero. Mira el ángelo. Hostia, tío, no me gustan nada estos gordos, tío. No me gustan nada, compadre. Buah, tío. Toma, perro. Ven para acá. Joder, que pegan tela, ¿eh? Los cabrones. Uf. Toma, perro. Cuidado, quítate de ahí. ¡No! Este es el boss final. Este sí es el boss final. Ah, pues no. No, no, no es el boss final, no. No, no. Venga, cabrón. Me lo lleva.
Ah, no, no, no es el boss final, ¿eh? No gastes ulti si ve que no puede. Madre mía, los agarres que hace. Buenísima, tío. Madre, 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 madre. Yo. What the fuck? Hostia, qué manera de reventarlo, loco. Hombre, ha venido flipadito con el kimono, oye. No, no, no vea. Es que yo pensaba que era algo final ya, ¿eh? El dinero. Toma, a que te ponga a entrenar ahí. Hostia, el bet. Bumba. Te pincho con el. Que te doy con el mechero, sole. Toma. Uf. Cuidado, cuidado. ¿Un logro? ¿Eso qué es? Juguete roto. No sé qué carajo es, pero manda un logro. Esto solo pincha para adelante, ¿no? Ah, no, pega lateral también, cojones. Va, cabrón. Los raperitos con la katana. Dame la katana para mí. No va. Donovan era. Donovan era el de la película. El de Never Back Down. You. The fuck. Madre mía. Ven, ven, ayuda por el otro lado que no veas, ¿no? Toma, primo. Y tiene que estar la boba a punto de caramelo. Hay fruta. Esa fruta, mucha fruta, ¿no? Vale. No, no, pero esto no es boss final tampoco, parece, ¿eh? Bueno, esta fruta es mía. Sí, esta fruta la voy a. ¡Oh! ¡Hijo de puta! Vale, ahí lo lleva. ¡Buf! Me voy a arriesgar, me voy a tirar. Ahí. Ayuda aquí porque vienen 2000. ¡Buah! Me reventó. Tío, ¿de dónde ha saltado el nota? ¿De Pancorvo? ¡Hijo de puta! Nada, está uno. Vamos ya. A tu casa, crack. Vale. Aguanta la vida. Si hay comida, la coges tú ahora y yo cojo el dinero. Que ya creo que he llegado a los 8000. Aparte tenemos la última. Vamos a esperar algo final y la reventamos ahora. Este nivel sí está siendo un poco más jodidillo, ¿eh? No, aquí está ya el boss. Sí, este es. Vale, este sí es. Vamos a esperar a que aparezcan algunos más. ¡Uf! ¡Oh! Se suelta, tío. No se puede agarrar. Espérate, la puñaladita del ejército. Toma, perro. No, no, le he pegado una patada y le he pegado una patada y ha saltado. Espérate. Espera. ¿What? Ah, pero es que me tengo que acercar, tío. Vale, que esta ulti es diferente. Esta ulti es diferente, tío. Vale, ese no es el de verdad, tío. Hay que ir a por el de verdad. Vale, tú tienes otra ulti, ¿eh? Cuando tú quieras la tira porque estamos jodidos, ¿eh? Dale, sigue dándole. Buah, tío. Necesito llegar ya a los 8000, ¿eh? Oh, me revienta, tío. Ah, que aquí hay cosas, coño. Tírala. Tú ya la ulti. No, no, el dinero era para mí, para coger la ulti, ¿eh? Buenísima. Está la huya, ¿eh? No, no se puede coger, no se puede coger. ¿Aló? Hostia, pues mira, lo he podido coger. GG.
Hemos reventado. Ha saltado otro logo. Amo del dojo. Derrota Shiva. Sí, a los 8000 hay una vida extra, tío. Confirmed. Sí, lo sabía. Pero es que te has leído todo, tío. Yo quería enfrentarme al juego de sorpresa. De hecho, el próximo que va a caer del tirón es el Gear Tactics, tío. Ese no hay cooperativo. No, creo que no. No hay cooperativo. No he estado mal, llevaba demasiado tiempo sin no sé qué. Sigo con tu carrera criminal, Shiva. Va a trabajar con el sindicato y... No me gustan sus métodos. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que sabes? Bueno, de que perdiendo a su padre, me dice que está obsesionado con controlar a los demás. Ha desarrollado una máquina que controla la mente de la gente mediante ondas sonoras. Los altavoces en las alcantarillas. Y ha colocado dispositivos por toda la ciudad. Y tiene previsto emitir su música. Controla mentes. ¿Cuándo? Pregunto de solo mías, se ocupan a la vista de todos. Gracias, Shiva. Hasta la próxima, hermano. ¿Hermano? No. Pues no te creas, porque se parecen, ¿eh? No te creas que es hermano en plan, bro. Las misiones que quedan son las que vemos, es decir, cuatro misiones más. ¿Sí? No sé yo, vamos a ver. Cuidado, viene algo. No sé qué carajo. Hijo de puta. Oh. Ahora, el problema es que cómo lo quitábamos del medio, ¿no? Oh. Pero yo no sé dónde ponerme ya. Me voy a poner por arriba. Ah, hay que saltar, vale. Solo saltando, vale. Ahora lo entiendo. Aunque me haya costado dos veces, ahora lo entiendo. Grande. Lo entiendo ya. Toma, codazo a lo mejor de ahí. Vale, es que aunque saltes un poco tarde, te lo cuenta, ¿sabes? Es un poco benévolo. Hay que irse al otro. Ah, no, vienen. Me encantaba esto, tío, cuando lo cogía de espalda, tío. Buah, no he echado yo moneda de 5 duros, de 25 pesetas en las comerciales, tío, su puta madre. Salvar culo ahí, lo sabes. Uf. Ah, vale, cuando sale por rojo es porque nos rompen el combo. ¿Te ha quitado yo una vida, bro? Como a perro. ¿Qué pasa con el Barney, tío? ¿No eras un borracho ahora que eres policía? Ha pegado ahí un cortecillo. Voy a coger el taser. Coge tu... todo el dinero. Si hubiera dinero... Cuidado, salta. ¡No! Hay que saltar. Cuidado, bro. No, tío. He saltado tarde. Me ha quitado toda la vida. Me ha reventado. ¡La madre! Joder, vaya tela, tío. Anda que la coordinación es bastante buena, ¿sabes? Toma. Uf. Sí. Pero no creo que sea la última, ¿eh? Digamos, cuidado. No creo que sea... Uf. Está haciendo puga. Granada atrás, cuidado, ¿eh? La va soltando conforme la hagamos pupa, va a ir soltando la granada. Estrella, cógela tú, que el tuyo parece que es mejor. ¿O el pollo atrás? Vaya tela, tío. Me revienta. Sí, estoy en ello. A ver si soy capaz de llegar. Que tiene toda la pinta que no. Y también le puedo devolver la suya. ¿Cómo te ha quedado? Está yo. Creo que tú... ¡No! Me va a reventar, tío. Puedes tirar tu ulti, ¿eh? Me quita la vida, tío.
Buenísima. Vamos a ver si la reventamos ya, que yo estoy muerto, ¿eh? Yo estoy muertísimo. Hay que matar al otro también, tío, ¿eh? Pero bueno, vamos a centrarnos en el boss. Vale. Está low, ¿eh? Está ya a nada. ¡Es el combo, tío! ¿Cómo estás, bro? Perdóname que ahora... ahora os leo, tío. Ahora mismo te leo, bro. ¡No! Está uno la tía. He tirado la ulti para allá para irme. GG. Adoraba el 3, sí, tío. Muy buen juego. ¿Has probado? Está en el Xbox Game Pass, tío, por si lo tienes. De hecho, hay una oferta ahora que creo que es todo el año por 6 euros, 3 meses por 6 euros, algo así. Lo vi el otro día en Chollos. Vamos bajando. Sí, este lo hemos hecho un poquito peor. Pero porque nos hemos, la hemos liado mucho con el tema de los saltos, ¿eh? Yo he herido bastante. No he saltado... No. Hay una oferta, 4 euros al mes, tío. Sí, sí, merece la pena ahora mismo, sí, tío. De hecho, salió también el Gear Tactics, salió Ori. Buah, yo qué sé, tío. Estos 3 meses merecía la pena totalmente pagar 4 pavos, tío. Sí, que son 4 euros, tío, menos un paquete de tabaco, tío. Sí, 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 que te lo gastas al día. Te lo gastas al día, tío, merece la pena. No, no, yo me he quitado algunos del medio, tío, porque fue una ruina, tío. Una ruina. No, no, yo tenía. He tenido todos, tío. Todos los putos servicios. De tiempo que yo lo tengo siempre compartido entre gente. Entonces al final me sale, ya te digo. Todo menos de 30 euros al mes. Ya, tío. Es un pelotazo. Es un pelotazo. Vale, vamos al lío. Espera, espera. Hay que tener cuidado, con los barriles, ¿eh? Cuidado que cae eso. Hija de puta, me corta los combos, perra. Vaya, hombre, y ahora. Hay que tener cuidado, tío. Toma, girula. Eso no se puede coger, eso cae y explota sin más. Yo voy, tranquilo. Toma, perro. ¿Eso qué coño, eh? Ah, hostia, pensaba. Vale, no hace nada. Voy a romper la silla. Buenísima, tío. ¡Ey! Atrás. Ah, no. Vale, vámonos. ¡No! Pero, tío, si te he ido a coger. Toma, Jonathan tira un viaje de vida. Espera, cuidado arriba. Vale. Vale, ahí hay pollo, vamos a dejarlo por, ahí, por ahora. Aguanta el pollo. Uf, el pollo es mío, ¿eh? Creo. Sí, cojo el pollo. Vaya tela con el Sagas, tío. Ey, Rona, ¿cómo estás, loco? ¿Cómo estás, bro? Nada, son dos orillas de Trijo Rage, ¿eh? Trijo Rage. Parece que son dos orillas sin más, tío. ¡No! Qué mal, tío. Pensaba que lo tiraba más lejos. Hola. ¿Lo ves? ¿Cómo? ¿Tú qué, compadre? Hostia, sí que caen cosas, loco. Pero no me la tira a mí, cabrón. Que yo creo que eso sí me quita vida, ¿eh? No estoy seguro, ¿eh? Aquí sí estoy tirando ya la puta ahí. Ya hay que tirar aquí, ya hay que tirar aquí. Cuidado, cuidado, que la he tirado yo ahí. Oye,
Coge dinero si quieres, coge todo, venga. El pollo también. Coge dinero, venga, va, cógelo. ¿Cómo? No, no, lootea, lootea, tío, a mí no me preocupa. Yo ahora mismo yo creo que esta partida vamos de puta madre, tío. El Niga. Espérate, espérate aquí abajo. No, no se puede romper, no se puede romper. No se puede. ¡Grande! Hostia, vaya a percata hecho, chaval. Buena, Ferry. ¿Qué tal, tío? Pues sí, a nosotros nos está gustando, tío. La verdad que bueno, nosotros lo conocíamos ya por de la vieja escuela, juegos antiguos. Lo que pasa es que este ya... Tinca lo todo. Eres el rey del luteo, cabrón. ¿Cómo estás, Ferry, tío? ¿Qué tal, Rona? ¿Cómo va la tarde, tío? ¿Cómo va la tarde del curro? Vale, nada, estas no son... Sí, uff, pueden que sea boss, ¿eh? Espérate, a ver si se ponen las dos... Vale, tiran venenos al suelo y la otra tira fuego. Vale, vale, vale. Pero espérate. Uff, espérate, tío. A ver, tío. Venga ya, compadre. Grande. Coge tú lo otro, el pollo. Coge tú el pollo, coge tú el pollo antes de que mueras. Vas a morir, coge el pollo. El que va a morir soy yo, que no, parece que no le estamos quitando ni vida a las pavas estas. No, tío, lo estoy haciendo mal. Yo tengo una ulti, tío. Ten cuidado, ¿eh? Hay que esperar que ellas tiren sus ultis y tal. Vale, ya le voy cogiendo el combo. Ya le voy cogiendo el combo, pero aún así me va reventando. Vale, una está muerta, no sé cuál, la del pelo azul. Si quieres, focuseamos a la del pelo azul, que está a uno. Vale, la del pelo azul está muerta ya, creo. Sí. Nah, ya esta tiene que morir también, ¿eh? Hija de puta. A ti. Voy a dar el triángulo. Buena. Ah, eres de la vieja escuela, ¿no, Ferry? Tienes mucha gentecilla, ¿ves? No, cuatro personas, tío. Acabo de empezar ahora mismo la comunidad, no. La comunidad está otra vez de cero, tío. Yo sabía que cuando volviera a Twitch había que empezar de cero, tío. Pero tú estás en Twitch ahora. Sí, ahora mismo. He vuelto a Twitch porque ya he conseguido el partner de YouTube. Entonces yo ya monetizo, vuelvo a monetizar los vídeos de YouTube. Entonces, pues, como antiguamente, tío. Es decir, los vídeos. Vale. Nah, depende de visualizaciones, depende de todo un poco. ¿Qué estás haciendo? ¿Tenéis suscripciones? No, las suscripciones lo de menos, visualizaciones principalmente. Me gusta más el Final Fight, pero este estaba guapo también. Me propongo el Windhammer. A lo mejor la última. Venga, Ri, tío, muchas gracias. No, no, queda alguna más. Muchas gracias, tío, por pasarte, Ri, por dejar ahí el ojillo un ratillo, tío. Te lo agradezco de corazón, amigo. Este lo hay para Xbox, ¿no? Este está en equipo también, sí. De hecho, yo lo estoy jugando en el equipo. ¿Cómo? Por eso que he hecho lo de 4, pone 4. En la ficha del producto pone cooperativo de 4. ¿Y quién hay por ahí que la tenga, tío? Yo es que a mí no me deja, a no ser que más adelante haya una opción, tío. Vamos a jugar tranquilo, me refiero. Vamos a intentarlo hacer un poquito más... Pero digo que no vayas a tirar ulti ni nada, ¿eh? No, voy a tirar ni la I. Mejor la I normal, cógelo. Mejor la I normal. Sí, no, pero al final no hay problema porque al final nos lo vamos encontrando. Tío, va, me has teletransportado, tío. Yo siempre los intento engañar. Coge la manzana. Sí, yo intento siempre cogerlo. Hay que sobrevivir como sea, tío. Hay que ir sobreviviendo sí o sí, tío. No, no, no. Ah, es que yo no sé si tú me das, tío, con eso. No lo sé.
Vale, tío, me está tocando la moral esto. ¡Al carajo! Y ahora con el truquito que voy a saltarle. Sí, sí, sí. Pues atácate un poco, bro, porque me revientan, ¿eh? Me cago en tu puta vida, tío. Déjame el dinero, bro. Vaya tela, tío. Vaya cagada monumental. Por un segundo, tío. Por un fucking segundo. Ahora viene el dinero, también. Coge tú la fruta. Guárdala y de... Guárdala. Ahí está. Es que, tío, se defiende bien. Tengo que esperar a cagar el combo, tío. Y después lo atacamos, tío. Vale, ese reventado. Vamos a ver si atacan los notas. Es que ese hace el amago de atacar. Ahora sí. Vale, es cuestión de tener un poquito de paciencia. ¿Loco? Es cuestión de tener un poquito de paciencia. Lo que pasa... Buenísima. Estos son los de antes. Que nos reventaron ahí. Está low, el gordo. El blanco, el de blanco. No, no veo, no nos podemos mezclar. Tengo la... Sí, me liga a salir. Vale. El otro. Ya te digo, si yo lo puedo pillar y me subo arriba, tío. También. Sí, no, pero también le puedo. Pero también le puedo atacar a la misma vez que tú y le hacemos el doble de daño, tío. Por eso voy. Cuando yo lo agarre. Ya, eso sí. Ya, déjame dinero. Coge tú, que tu ulti. Espera. Cuidado, no lo utilices ahí. Utiliza la I si quieres, la I si quieres, normal. No, la I normal, cabrón. Venga, coge la ulti. Espera. Espera, no vayas a entrar, que hay dinero aquí. Sí, cógelo tú. Cógelo y baja para acá, baja. Vale. Este es el ascensor de antes, ¿no? Sí. Deberíamos de haber guardado ahí la ulti, pero bueno, tenemos ahí todavía cuartel. Vale. Sí. ¡Wow! No. Déjame el pollo, loco. Hay que tener cuidado, ahí está. Hay que hacer combos respecto afuera para echarlo fuera. Ahí está. Ahora siempre, déjame. No, pero ¿cómo te sueltas? Me cago en mi vida. Vale, uno menos. Cuidado, me tira. No se va, tío. Ahora. Vale, ahora sí. Te lo hemos hecho en plan a lo loco, tío. Estoy a nada, ¿eh? Estoy a uno. Literalmente. ¡No, tío! Pero es que no vea cómo nota vuela, tío. Me mata. Ah, no. Vale, es que estos... Esto parece que si los tira... Revienta. Uf. Nada, no quedaba tanto en principio, ¿eh? Lo de la manita. Uf. No creo que sea el boss final ni nada, ¿eh? Tú nunca te has pillado un arcade, tío. Mira qué caza más. No, tío. Tengo el Street Fighter por ahí en la Play, en la. Comprado en la. Tío, no, que te pega a verlo comprar alguna vez. Hay un plan que estás calentado y dicho, me he comprado un arcade. No. Tengo la. Ah, vale. Que es que yo... Me va a reventar. Coge el pollo. Coge el pollito patilla. Revienta, sigue. Cuidado. Otra vez.
¿A este le puede saltar encima? Me lo hace, tío. No creo, ¿no? Cuidado. ¿Me coge? No, no, me revienta. No puedo, tío, no puedo saltar. Cuidado, cuidado, hay que tener cuidado, ¿eh? ¡Eh! ¿Por qué me coge? Ahora, grande, grande, cuidado. Corre, corre un poquito. Buah, tío, me hace la de Zangie, ¿sabes? Sí. Sigue, sigue reventándole. Utiliza la... No, 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 no utilice la y mucho. No, buenísima. Cuidado, cuidado. Vale, vale, vale. Dale, dale, revienta. Está low, está low. Hay que ir, Joaquín. Buenísima, tío. Buenísima, la hemos hecho, vamos. Uf. Derrota a Max Poseído. Madre mía, tío. Max Poseído que se puede llamar Zangie tranquilamente, ¿sabes? Que no vea cómo pega. No, no, es Zangie. Totalmente. Mira, joder. Hemos vuelto a la B. Uf, vale, tío. Estamos fondo con la B y con esa B que no... Sí, sí, así hemos tocado fondo, ¿no? Y con el game over ese, ahí chungo, tío, que hemos hecho, tío. Hemos vuelto, tío. Que el Zangie, vamos, totalmente. Max, ¿estás bien? Ya esa música, no tiene control sobre mí, te juro que no quería... Vale, ha vuelto la música, asquerosos. Ya de gran Mr. X, heredera del imperio y vuestra reina, escoria. Claro que sí, guapi. Me obedecéis, hermano, activa los dispositivos. Wow, la policía esa de antes, tío. Sí, se ve que esta es la mala principal, porque se ve, ya apareció verde. Sí, sí, la mala principal junto al del pelo blanco que apareció, creo que en la segunda. Ahí está. Este de aquí. Sí, sí. No importa, pronto estaré todo comiendo de nuestra mano. Harán un concierto en plan. Claro, para ponerle la música. Creo que desbloqueas a los personajes hasta la versión antigua así pixelada, ¿sabes? Sí, porque hay varias opciones que te dejan, que te pone incluso la música, puedes elegirla y todo. También la retro, sí, todo bien. Había una edición coleccionista que ha salido de 150 pavos, creo. Sí, la he visto también, tío. Una puta locura. Vale, rumbo al concierto. La Play 5 te la pillarás de salida, seguro. Sí, me la voy a pillar de salida. Y la Play 4 la voy a entregar. Sí, las dos. Y las consolas no las voy a entregar game, las voy a entregar a jugar terapia. Espera, espera, porque cuando hay tanta fight, no te escucho claramente lo que me dices, tío. Porque se me pisa los efectos con tu audio. Vaya tela, tío. Sí, eso pega, ¿eh? Eso pega tela. ¿Qué decía? ¿Cuál te vas a pillar de las dos? ¿La Play 5 o la Equipo? La Play 5, la Equipo, no tienes el juego que no te hace. Ya, tío. Yo más que nada por jugar por comodidad, como ahora, tío. El mismo mando, tío, en PC. Sí, claro, al final es lo mismo. Es todo igual. La Play 5 yo creo que se podrá hacer lo mismo que antes. Lo hacemos ahí para adelante. Sí, yo lo sé, desvinculé ya eso. Déjame, déjame. Y yo déjame algo, ¿no, cabrón? Que estoy a uno de vida, ¿no? Hostia, martillaco. ¡Hostia! Dale, dale, dale. Arréglale la cara. Toma, está arreglado a ti. Los negros todavía pegan más fuerte, ¿eh? Sí, ya pegan tela, ¿eh? Uf. Otra vez, la peluquera, ha muerto una peluquera. No, qué mal. Ahora sí, de ahí. Cuidado, cuidado, cuidado. Uf. ¿Pero cómo? Si no estoy en su línea, ¿cómo cojones vienen a mi puta línea? Ven pa' acá, perra. Voy a acabar con esta gente rápido para que bajen.
Vaya tela, tío. Pegan tela, tío, la tontería, ¿eh? Pegan tela. Cuidado que tiran granada. A ver, tío, eres una pesadilla ya. Cuidado. A tu casa, Krug. Esta es mía. Espera. Vámonos. El pollo, déjamelo a mí. Y no me matan, claro, porque al ritmo que voy. Joder. Otro gordaco, dale ahí, endíñale. Yo. Yo, vaya tela. Han cambiado la dinámica y se ríe el cabrón. Buah. Cuidado, que viene con fuego. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, no toque con la I. Ahí lo lleva. Grande, al azul, vale. Espera, espera, espera. Coge, ¿qué pasa? Coge. Ahora si hubiera vida, coges tú la, lo que haya. Hola. Uf, oh, qué bueno, se ha pegado el solo, qué grande. Se caen, ¿vale? Cuidado con eso. Vale, la tira, tío. No te pegan a la bola. Vale, me ha pegado algo. Pasa. Demoledor. No sé si ha sido. Usa la bola de munición para matar a un enemigo. Realmente la ha usado él para matarme a mí, no yo para matarla a él, pero vale. Cuidado, cuidado que va para ti, ¿eh? Me voy a quitar de aquí, tío, porque me está rayando la bola en todo el medio. ¿No viene ese? Voy yo. Ah, deja, deja la bola, deja la bola. Pues eso. Dale ahí. Cuidado. Déjame la manzana, tío. Ah, que hay ladrillos también. Le voy a pegar un ladrillazo a alguno. Coge la ulti. Ah, no, que tienes dos. Vaya esta cara que me ha pegado, chaval. ¿What? ¿Qué cojones? ¿Los ladrillos? Buena, tío. ¿Cabe? Estaba uno. Vale, no entiendo por qué me rebota a mí la bola, pero estupendo. Vale, para arriba. Y toca, déjame el dinero a mí, tío, porque estoy jodidísimo. Jodidísimo, no, lo siguiente. Su puta madre. Aquí, aquí arriba. Vale. Este es el concierto del tirón. Coge la fruta, coge la fruta. Hay que romperle el escudo. Y luego tiramos la ulti. ¡Ahora! ¡Revienta! Otra vez tiene escudo. No. Estamos jodidos, tío. Sí, 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 estamos jodidos. Está uno de escudo, ¿eh? Joder, tío, qué mala suerte, coño. Dale, 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 ahora es el momento. ¡Ah! He roto el escudo, va. No, tarde, tío. Ah, pero bueno, creo.
Le he dado, ¿eh? Sí, sí, le he dado. Buenísima, buenísima. Cuidado, 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 cuidado. Con eso. Buah, tío. ¿Ha matado? Dime que no, ¿eh? Ahora, ahora. Hay que ir. ¿Sigue? Creo que he cogido un truco al suelo, tío, pero... Hay que ir, ¿eh? No, ahora. Ahora, revienta. No le está dando. Está uno, tío. Literalmente, loco. ¡No! Cuidado, no te acerques, tío, ¿eh? No, me ha dado. Hay que ir ahora. Hay que ir ahora, bro. ¡Sigue! Grande. Grandioso. Yo creo que será ya la última, ¿no? El boss final o algo, ¿no? No sé. Una vez, no está mal. Y no tiene que quedar ya nada, ¿eh? No hemos quedado todavía, no hemos llegado a la primera, tío. Primer punto. Sí, por eso mismo. Pero como lo estamos jugando normal, no nos van a dar tampoco sobre puntos. Avión. Porque se van a intentar escapar, ¿no? Sí, tiene toda la pinta que. Tiene toda la pinta de que es el boss final, ¿eh? Bueno, bueno, da igual, espera. Coge tú la... Coge tú la... Buena. Aquí hay pollo, déjalo aquí abajo, ¿eh? Porque esto va... tiene toda la pinta de que esto va a ser pelea solo aquí todo el tiempo. Así que deja el pollo ahí. A base de la I, a pollo. No queda otra. Buenísima. Hija de puta. Aguanta, aguanta, aguanta. Voy yo, voy yo, voy yo. Y así yo cojo el pollo. Dame el pollo. Cuidado, cuidado, atrás. Ah, dos veces para adelante corre, joder. Yo no me acordaba de eso, tío. Yo tampoco, cabrón. No, me acabo de dar cuenta ahora. Cago en la leche, tío. Dos veces para adelante ejecuta como... Pues, tengo que probarlo, tío. Si lo doy dos veces para adelante... Y a la tiro un especial, joder, claro. Claro, tío. Uf. Vale, no tires ulti ni nada, ¿vale? Tiene que aguantar como sea. No, pero no hay problema porque ahora arriba... Ve cogiendo tú ahora todo... Coges tú ahora todo el dinero, tío. Coge el dinero. Vale, este fuera. Ve cogiendo tú todo el dinero, ¿vale? Dale, dale. Toma con la porra. Está reventando, chaval. Déjame la manzana, tío. Vaya tela. Vamos a seguir con lo de arriba juntos. Cuidado. Estoy low, ¿eh? ¡No! Me ha matado, tío. Ahora, revienta. Dale, dale con la porra, que le quita vida. ¡Cuidado! ¡No! Nada, nada. Coge... Coge dinero, coge dinero. Coge todo. ¡Oh, oh, oh! ¡What the fuck! Hostia, que se ha desprendido la... No tenía ni puta idea de eso, tío. Déjame algo, tío. Que estoy frito, ¿eh? ¡No! Sí, pero no. Déjame a mí la fruta, ¿eh? Voy a ir ya para allá. Estoy muerto, tío. Puta madre.
Necesito dinero, necesito de todo, tío. Voy a ir a por este, tío. Vale. Por el otro va. Dale, dale, dale. Ahora, ahora está aturdido. Vale. ¿Vas bien con ese? A uno, sigue. El otro. Buenísima. Tenemos que repartirnos las cosas, ¿eh? No, no, da igual. No, no, mira, porque te he visto. Los sillones, tío. Los sillones nos han dado una mierda. Ve para qué carajo hemos roto todo. Estoy tocado, ¿eh? Necesito algo de comida, tío. ¿What? No, de vez en cuando hará eso, tío. Déjame, déjame la comida. Uf, uf. ¿Tú quién tiene más dinero? No, cógelo tú, cógelo tú, cógelo tú. Cógelo tú. ¿What? ¿Cómo que han pasado para abajo? Cuidado, cuidado. Hay que ir a por ese, tío, ¿eh? Me revienta. Ve, ve, ve a por el pavo ese del tirón. ¿Sigue, sigue con él? ¡No, sigue con él! Déjame a mí el dinero ahora, ¿eh? Lo que queda de partida. El dinero... Coge tú. ¡Oh! ¡Una estrella! ¡Oh! ¡Grandiosa! Vale. ¡No! El suelo de la silla. Buena, tío. No, no gasten más, ¿eh? Están todas low, tío. Vale. Cuidado, cuidado con los sillones. Cuando se rompen, echa cosas. A ver, necesito yo la pasta, ¿eh? No, tiene pinta de que no. De que no. Vale, déjame la, lo de aquí abajo, a ver qué hay. Uf, espera, espera, espera. No, no, guarda. Vas ahí. Revienta, revienta, revienta. Sigue, 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 ya me le hierro. Que no disparen. Ya tú tienes vida. No coges el pollo todavía. Da igual que pierdas una vida aquí. No, yo creo que esto ya será el final. Ahora vendrá la hermana o algo, ¿no? ¡Bazooka! ¡What the fuck! Tranquilo, tranquilo. Ahora mismo. Hostia, ¿verdad? Que yo estoy a cero. Ni me acordaba, tío. Está low, tío. Sigue. Joder, tío. Hijo de puta. Tíralo. Buena. Yo creo que hay que ir, bro, ¿eh? Hay que ir. No crees ni tú. ¡Oh! Va a tener 12, tío. 12. No creo que tenga más. No lo sé, ¿eh? No creo, tío. Estamos yendo rápido. Sí, sí, estamos yendo bien. Ahora ya entraremos en la primera estrella, ¿no? Y no nos, no nos quedaremos mucho más, ¿eh? ¡Una! Bueno, entramos en la primera estrella y nos quedamos ya ahí, ¿eh? Porque no podemos conseguir mucho más en nivel normal, ¿eh? Axel. Vale. Vamos a seguir. Y ahora contra la hermana, ¿no? No sabéis cuánto cuándo rendiros, ¿verdad? Chaval, esto se ha acabado. Entrégate. Tiene que venir la hermana o algo, ¿eh? ¿Ah, sí? No, no puede ser. Antes nos veremos en el infierno. No creo que sea el final ya, ¿no? No creo.
Vamos a empezar tranquilo, tío. Vamos a empezar bien. Lo que primero hay que hacer es el daño. Si ellos nos hacen ahora mismo daño, la barra verde que tenemos ahí convencional no se nos llena, que eso es lo que hay que hacer. Por eso, a mí me han golpeado antes de que se me llenara la barra. Por eso. Por eso se nos ha quedado la barra vacía, tío. Yo no me había percatado yo de eso, tío. Vale. Vale. Vamos a ver si ahora con las moteras no hacemos el gilipollas. Sí, ahora más adelante hay que reventarla, tío. Coge tú ahora el pollo, tío. Tranquila, ahí. Tranquilo, bro, no te agobies, que esto es fácil. Aquí hay manzanas, ¿eh? Dámela, dámela. Hay que ir. Vamos por esta, vamos por esta. Que venga la otra. Sigue ahí, reventándola. Tírala ahí. Hay un pollo, lo voy a coger ya. Vale, la de abajo. Ahí ahora seguimos, a hierro. Está uno. Grande, ahora sí. La próxima porquería para ti. Nada, se puede hacer fácil, tío. Lo que pasa es que yo he metido la pata utilizándola ahí para huir a por el pollo. Sí, sí. Sí, sí, no, las piernas son. Vale, las piernas son. Joder, macho, que lo que te quita. Sí, sí, te quítatela, ¿eh? Hay que focalizarse en los dos hippies de. Ya está, por el otro. Ah, tranquilo, tranquilo, sobrado. Vale, vale, es que yo he saltado y le he golpeado también. Tu casa ya, tío, pesadilla. He saltado y le he golpeado, no quería realmente saltar como tal. Voy a ver si aquí. Aquí tiene que haber cosas, ¿eh? Coge eso. Vale, vamos a esperar. ¡No! Adelanto, tío. Me va a matar, tío. Voy a por el pollo, ¿eh? Quita mucha vida. Coge tú lo que sea ahora, ¿eh? Lo que vas por ahí de comida, del tirón. Rompe, intenta romper. Intenta no perder vida. Avísame si te ven apuro, te vienes para mí. ¡Guau! Vamos a seguir. No, 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 no. Ahora. No, tío. Bueno, no pasa nada. Ahora recupero vida. Ahora recupero vida cuando llegue a los 8000 puntos. Vale. Déjame mi dinero y coge tú la comida. Coge la comida. Vale, ¿aquí venía ya el primero o no, no? No. Aquí venían hippies. Sí, pero se le pega. No, pero esta vez lo estamos haciendo mejor, tío. Esta vez.
A mí. Yo voy a ir de la derecha. Grande. Ahora vienen más, ¿no? Sí, pero ahora venían los gordos, pero ahora. Tranquilo, tranquilo, échate para abajo. Yo le doy para que los gordos se encarguen. A la bola. Buena. Estoy low, ¿eh? ¡No! Voy a ver si ahí hay algo. Y lo cojo. Grande. Cuidado. Abajo, abajo. Déjame pasar. Hay que reventarlo. Vale, espera. Déjame el dinero para que me den vida. Coge todo eso. Vale. Vida extra en breve, a ver. Espérate. Vale. Coge el pollo, sí. No, no, ahora nada, con cuidado. Tenemos dos ataques, ¿eh? Pero tranquilo. Vamos primero melee normal, así, que podemos reventarla. Hasta que empiece a utilizar. Deja ahí la manzana. Bien, nada, este era una gilipolle, pero mierda. Este era una gilipollas, pero nos hemos puesto antes ahí nervioso con la tontería. Sigue. En breve hacer cambio, ¿no? Creo que ahí está el pollo, ¿eh? Vale, déjamelo a mí. Déjamelo. Bueno, espera. Ahí lo lleva. Vale, ahora viene lo peor. Cuidado, la diagonal. No, esta vez no podemos hacerlo, tío. No podemos liarla. Voy a comer en principio la manzana. Sigue reventando ahí. Ahora se pira, ¿no? ¡Hey, Breaker! ¡Oh, coño! ¡Una raideaza, tío! Muchísimas gracias por esa raideaza. Bienvenido a todos los que vienen de parte del señor Breaker. Estamos terminando con Street Rage 2. Y dejamos el stream ya. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo ha ido el directo? Tengo que configurar de nuevo el comando apoya, tío, para mandarte a la gente. Cógelo tú, para que te dé la vida extra, tío. Vale, coge tú los dineritos. Vale. Joder, pavo. Vaya tela, compadre. Hemos empezado bien la ronda. La segunda ronda la hemos empezado estupendamente, tío. Ahí lo lleva. Voy a ver si abajo hubiera algo de comida. No, este se va a pillar, ¿no? Pero reventa ahí. Sí, sí. ¿What? ¿Quién se encarga del robot? No, no, yo no lo sé yo realmente. Yo qué sé, tío. ¿Cómo vamos a seguir los dos, tío, la tía? Yo podríamos ir con la tía muerte, intentando. A ver qué hace ella a cambio, no lo sé. Ya. Vale, ¿qué hay aquí? Un pollo y una ulti, para mí. Tenemos dos y dos, tío. Cuando quiera. Aquí ahora mismo estamos. Cuidado. ¡No, cabrón! Antes te pasó igual. No, no lo ha dado tampoco, creo, ¿eh? Ahora sí. Cuidado. Estoy liado con las patas, ¿eh? Esto está hecho, sí, está hechísimo. Yo sigo aquí de mientras con las patitas estas, ¿vale?
Podríamos ir por la pava. Cuidado en el medio. Yo creo que vamos a acabar antes con el tío que... Cuidado, cuidado en el medio. Yo tengo la pata a punto, de caramelo. Cuidado, cuidado. Yo tengo la pata, ya casi lista. Vale. El hermano al carajo. ¿Y la pava? ¿Y la pava qué hace? Ah, sigue la otra pata, vale. Cuidado. Nada, ahora tiene que diferentes combos. Cuidado. Cuidado con el combo. Nada, no pasa nada. A uno, Cuidado, no vayas tan a lo loco que al final nos podemos liar con una tontería y está hecho ya. GG. Paliza a la antigua. No me he entregado ni un puto paquete. No me jodas. ¿Amazon Simulator? ¿En serio, tío? No sabía yo que eso existía, tío. Entonces has estado pero con Nuri, ¿no? Con tu hermana te refieres a Nuri, ¿no? O a la otra. Pues GG. Dos orillas de juego. Not bad. Me ha recobrado un poco el corazón. Clasificación, lo hemos hecho de puta madre. Este último lo hemos hecho bien al final, ¿eh? ¿Qué? Si te escuchan, pero bajo, claro. Bueno, pues vamos a darle... no me deja darle... Ahora sí, vamos a ver a la A, a ver qué nos sale ahora después de haber terminado esto. Parece que no hay ningún post-crédito raro, ¿no?